Ministerio del Interior. Compañeros, permitan esto durante tanto tiempo, la Bahía de la Droga. Me parece increíble el supuesto modelo exitoso, pleno centro de Guayaquil, a pocos metros de una escuela pública, a pocos metros de un colegio emblemático como es el Colegio Vicente Rocafuerte. Y todo el mundo sabía que aquí se consumía, se expendía, se traficaba con droga. Cuando van por esos laberintos, es impresionante pensar que uno está en pleno centro de Guayaquil, la ciudad más grande del país. Nunca más será la Bahía de la Droga. De ahora en adelante será el barrio 10 sobre 10, 10 de agosto, el callejón 10. A los señores microtraficantes, no me vengan con cuentos que desempleados, que pobrecitos, que se criminaliza la pobreza. Aquí hay la determinación de todo un gobierno, no de un funcionario, de todo un gobierno para acabar con el microtráfico. No permitiremos que dañen a nuestra juventud. No solamente desplazar a los microtraficantes, sino sobre todo poder tener toda la información de inteligencia, llegar a los expendedores, llegar a los distribuidores, llegar a los traficantes ya de un país a otro, porque la droga que viene acá a Guayaquil, por ejemplo, viene tanto de Colombia como de Perú, y poder desarticular todas las estructuras, ¿no? Imagínense lo que ha dicho el presidente. Estamos en pleno centro de Guayaquil, estamos en el barrio Garay, estamos en la zona donde efectivamente lo más deberíamos estar viviendo la guayaquileñidad. Entonces, ese es el objetivo, recuperar estos espacios públicos. Vamos a intervenir 50 espacios públicos a nivel nacional, 25 en Guayas y Guayaquil, y obviamente vamos a seguir en esa lucha contra el microtráfico, ¿no? Cuando dice espacios públicos, ¿se refiere a sectores como estos? Sectores, obviamente, no solamente es tema de una calle, de una esquina, son sectores con esta intervención integral. Nosotros hacemos el trabajo con nuestra Policía Nacional y obviamente pasamos la información a las investigaciones a la Función Judicial, pero además hacemos la intervención integral, que era fundamental, era clave. Ahora el tema fundamental es que haciendo la intervención integral estamos seguros que vamos a darle resultados fundamentales a la ciudadanía y erradicar el microtráfico. Esa es la cosa. Ministerio del Interior.